Bienvenidos, bienvenidos todos al show Un Poco Menos Temor, que se traduce en inglés, A Little Less Fear. Aquí tenemos viva, o como se dice, en vivo, ¿no? Celestial, artista multi, a ver si lo puedo decir, multidisciplinaria, artista multidisciplinaria, celestial. Su handle en Instagram es Non-Binary Mommy, que se letra N-O-N, B-check, chica, I-A-R-Y. Mami, ¿verdad? Bienvenida, Celestial, ¿cómo estás? Pues bien, mucho gusto. Hola a todas, todos y todes. Me llamo Celestial Moreno Luz. Mis pronombres son ella. Y muchas gracias, doctor Lino, invitarme a tu podcast. Muchas gracias a usted. Tengo muchas preguntas, pero primero quiero decirte muchas gracias por ser libre y por tener la ánima de salir del closet y hablar conmigo, porque estos temas no son fáciles, especialmente en nuestras culturas, yo digo. Pero mi primer pregunta es, ¿cómo te identificas ella y ella? ¿Verdad? Ella. Es ella, sí, es ella. Pues soy mujer trans. Ahorita yo estoy viviendo en Los Ángeles, California. Soy una chica trans afuera del closet. Ahorita estoy también tengo el privilegio de trabajar en una organización que se llama Reach LA. Y mi fundación, en lo que trabajo, es una organización de derechos LGBT y más. Y bueno, pues nada, o sea, me siento muy cómoda hasta aquí. Yo necesariamente no siempre estoy saliendo del closet porque estoy en un espacio donde apoyan personas como yo, ¿sabes? Y bueno, pues sí, aquí estoy afuera del closet y viviendo mi vida. ¿Y dónde vives? ¿En Los Ángeles también? ¿Y de dónde eres? ¿Eres nacida en Los Ángeles? Sí, yo soy nacida en Los Ángeles, radico en Los Ángeles, pero tengo raíces de México, específicamente de la Ciudad de México, y tengo raíces de El Salvador, específicamente de Santa Ana. So, soy como una mezcla de culturas, particularmente porque mi mamá es de la Ciudad de México y tengo como familiares que son del Estado de México y del lado de mi papá, donde nació en El Salvador. Su bisabuela es de Belice. Yo también tengo raíces caribe, o sea, soy una mezcla de culturas, pero al finalmente del día yo soy bien como la tipa de persona que digo, pues soy latina y no me gusta desenvolverme mucho en ese tema porque no me siento muy cómoda a utilizar latinidad como herramienta de poder, más que estoy bien humilde en donde vengo estoy aquí navegando el mundo, ¿sabes? Para la gente que no saben qué es trans, ¿cómo puedes decirnos lo que es trans? Pues una persona trans o una persona transgénero es una persona que no vive y su vivencia no es lo que un doctor le diseñó cuando nació. O sea, vivir como una persona trans o ser una persona trans es cuando quieres a transformar, transportarte afuera del binario del género que te asignaron cuando eres una persona, cuando naciste, básicamente. Cuando yo nací, el doctor dijo, oh, esta persona, su sexo es masculino y tú vas a vivir tu vida con un hombre, ¿verdad? Pero desde bien chica nunca me sentí cómoda con eso hasta que realmente mi historia como una persona trans es bien distinta como todas las personas trans, ¿verdad? Todos, todas y todos tenemos nuestras Nuestras propias, historias. ¿verdad? Y pues cuando yo estaba pues en el estómago de mi mamá, ¿vale? Unas brujas leyeron su pancita y las brujas dijeron a mi mamá que yo iba a ser una niña. Y después cuando nací, estaba en el hospital, los doctores dijo, oh, tienes un niño, pero mi mamá estaba bien como sorprendida porque las brujas nunca se, nunca No, se, no, no sí sé, o sea, saben, siempre saben.
Saben, saben, ¿verdad? Y bueno, pues. Porque las brujitas pueden sentir el espíritu, por eso. Va. Y bueno, pues las brujitas, mi mamá estaba como que no, no sé, no, estás equivocado, las brujas nunca son incorrectas, no sé lo que hablas. El doctor dijo, pues no sé qué decirte. Y bueno, pues el doctor estaba mal, básicamente, porque las, ¿Verdad? Yo digo también. o sea, yo crecí en una mujer, hasta que cuando estaba chica hice mis vivencias y también mis modalidades de vivir fueron bien femenina, pero más femenina de un como visto socialmente. Literalmente yo era la chica en la casa que le gustaba limpiar y no quiero como a transgresar problemáticas, ¿verdad? No quiero decir que solo las mujeres limpian y solo las mujeres hacen cosas de la casa, pero es bien, bien interesante que estaba navegando el mundo como un, como dice el niño, la sociedad, pero estaba haciendo características que son como aseñados a mujeres, ¿va? Y bueno, Femeninas, pues, digo, o como dicen. o como dicen, ¿verdad? Características femeninas. Y bueno, pues mi historia como salir de persona trans del closet también es algo bien, bien distinto porque quiero como primero visitar cuando salí del closet de mi sexualidad, ¿verdad? Sí, ¿cuándo saliste? Pues como personas trans, personas queer, personas disidentes sexualmente, disidentes del género. Pues, ¿cuál fue tu primer identificación? Bisexual. Y creo que esa identificación todavía yo lo cargo. Sí, yo también, yo te entiendo. Me gusta la identificación bisexual. Y bueno, pues, pero yo no salí del closet. Quiero ser bien específica. Me empujaron del closet. Pero ¿Quién te empujó? ¿Cómo? pues te voy a contar, ¿no? O sea, más como que yo abrí la puerta. Básicamente, mi primer, pues, pareja disidente fue un chico por el internet. Voy a ser bien transparente, voy a ser bien ver, ¿cuántos honesta. años tenía Celestial en aquel tiempo? ¿14? Okay. Sí, tenía como 14 años. Y bueno, pues, pero eso no era mi primera experiencia con una sexual disidente. Quiero ser también bien claro. Clara. O pues clara, ¿verdad? Quiero ser bien clara. Pero cuando yo salí del closet o me empujaron, yo abrí la puerta. ¿Tú recuerdas de la plataforma de redes sociales MySpace? Sí, me acuerdo, yo tenía uno. Y bueno, pues en el MySpace yo publiqué en el tablón de anuncios una como respuesta sobre mis amigos, mis mejores amigos en mi página. A ver, dame un segundo. So, yo publiqué una respuesta sobre mis mejores amigos en mi página. Y yo puse que mi mejor amigo número uno fue mi novio. Y el próximo día en la escuela, una de mis compañeras se me acercó y me dijo, oye, Celestial, quería preguntarte algo. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dijo, ¿tú tienes novio? Y después todas, todos y todos se como voltearon la cabeza. Noticias, noticias. Y yo dije, una chica que se llamaba, oh no, sabes que no voy a decir su nombre, pero una chica dijo, ¿no estás hablando sobre novia y no novio? Y la chica dijo, no, estoy preguntándola si tiene novio. Y yo dije, sí tengo novio. Y como todos y todas se alocaron, como que, wow, una persona me dijo felicidades, otra persona estaba como en shock, una persona que al tiempo era como una de mis amigas cercanas, me dijo, güey, no puedo creer que tú eres como el chico de allá.
Pero en una manera bien como juzgándome, ¿no? No, no era como que no lo puedo creer en felicidad, pero juzgándome que mi sexualidad era algo disidente. Y bueno, pues esa era mi primera interacción, pero también yo cambié mi orientación sexual a bisexual en mi perfil. Y bueno, pues como esa fue la primera instancia cuando salí del closet. ¿Y cuándo saliste con tu familia? Bueno, pues voy a ser bien honesta. La manera que yo salí de mi familia no era saludable. Era bien fuerte. Era como hasta. Básicamente, mi mamá era bien tradicional. Ella estaba como que tú no puedes dormir en la casa de nadie. Tú tienes a quedarte en tu casa. Por eso es porque pago la renta y yo soy la jefa de la casa y tú me vas a obedecer, ¿vale? Y pues yo como bien rebelde y bien como tratando de encontrar lo que quién soy, yo fui a mi casa de mi amigo y como todos y todas que estamos ahí, fuimos chicos, chicas y chiques disidentes. O sea, una de ellas fue bisexual, otra bi, otra lesbiana, otra como gay. So era Los como colores de un arco iris. pues más como y más complejo de eso, porque no solamente fuimos como jóvenes queer y jóvenes trans, pero más que fuimos jóvenes de color también. So, navegando el mundo fue bien distinto a personas con piel más clara y todo ese asunto. Y bueno, pues yo pensaba que ya era como las 11 de la noche y todavía no me fui de la casa de mi amigo. Y bueno, yo no quería irme, yo me quería quedarme a dormir ahí con todas las compas, toda la bandita. Y llamé a mi mamá y dije, oye, me voy a quedar a dormir en la casa de mi amiga. Se encabronó, dijo, tú no vas a dormir en ningún lado, ¿sabes qué? Yo ahorita llamé a la policía porque tú nos quedamos que ibas a llegar a la casa a las 8 y no te encuentras. So, ya llamé a la policía y te vamos a empezar a buscar. Y yo dije, ¿sabes qué? O sea, no necesitas a buscarme, estoy en la casa de mi amiga. Oh, sí, dime, dime, dime más, porque aquí ya tenemos la policía tratando de seguir la llamada para que podamos encontrar tu ubicación. O sea, señora bien histérica, mi mamá estaba de un humor que no quería dejarme quedar en la casa de mi ¿Y amiga. cuántos años tenías? Era 14, era Oh, el mismo, 14, okay, era, 14. todo pasó como en el mismo tiempo. Okay. Y bueno, pues. Y le dije, ¿sabes qué, ma? Yo quiero ser honesta contigo. Tú necesitas dejar de vivir mi vida porque yo soy una chica bisexual. Yo soy una chica bisexual y yo estoy aquí con mi pareja y yo no me quiero ir de aquí. Ah, ¿quieres salir del closet con todos tus amigos porque tienes huevos grandes, verdad? Porque ya quieres decir que tú te mandas tú misma y no sé qué, y no sé qué vaina. Y digo, ¿sabes qué? Vete a la prrr, todas esas cosas estaba Ay, diciendo mi mamá no. y colgó el teléfono, yo colgué el teléfono y pues ahí asunto fue así. O Qué sea, horror. sí, fue pesado, no fue algo como bien saludable, fue como una experiencia bien traumática. Y yo me recuerdo que cuando ya llegamos a la casa y todo, cuando yo llegué a la casa, pasó unos días y me dijo, mira, te quiero decir algo, puedes hacer gay. Puedes ser bisexual, pero por favor, nunca seas una persona transgénero. So desde chica, mi mamá ya sabía que mi género era muy transgresiva, ¿sabes? O sea, ella ya sabía que no era bien, como dice la sociedad normal. Ella Sí. ya podía ver que yo fui una chica disidente. Y so, más adelante, cuando en el 2015 mi transición fue algo como, es algo, no es muy como rápido, fue bien como un rey de una fiesta, algo así, pues un baile más,
porque yo me di cuenta que fui mujer trans en el 2015, pero yo no salí como mujer trans. Mi transición fue un poco más humilde porque un día a otro empecé a utilizar pronombres ella. So yo dije, yo soy una persona no binaria. No quería como identificarme con un género o en otro. Y para explicar un poquito más qué es no binaria o no binario, ¿Qué porque es eso? no binario, ser una persona no binario es cuando no estás cómoda, cómodo y cómodo a vivir tu vida con las reglas del binario del género. So no quieres a vivir como un hombre y no quieres a vivir como una mujer, pero más vivir como una identidad que no utiliza género en una manera de un binario. So es una persona no binario, puede ser una persona no binaria, no binaria, todavía puede jugar con estos temas de género, pero nunca es para identificarse como hombre o mujer, pero es más para utilizar el género para una manera que es para ellos, ella o ella. Y bueno, pues eso es un poquito con el tema de no binaria. So, cuando yo salí del closet, yo estaba como, yo soy, mis pronombres son neutral y son ella, y no quiero que nadie más me llame él o ella. Y después, con tiempo, desenvolví más mi identidad y empecé a utilizar pronombres ella y ella. Y después ya estamos aquí y yo me siento cómoda con solo ella. No me gusta que personas me llamen ella. No me gusta los pronombres neutral porque pues yo vivo una vivencia bien femenina, es femenina, yo estoy utilizando ella. Y pues sí, y pues creo que un momento cuando yo salí del closet como mujer trans, no era como yo soy mujer trans, pero ya era más como que estaba como totalmente femenina. Todos mis amigos, amigas y amigues les dije, llámame ella. So era más como que una transición más fluida, o sea, fluyó y no necesariamente fue como a 0 a 100, era como de no binaria, una mujer trans, o no era muy abrupta. Y bueno, pues cuando yo salí del closet a mi papá, cuando él siempre me estaba llamando él, nunca utilizó pronombres ella. Mi mamá trató y sí, de vez en cuando estaba diciendo they y ella y me estaba llamando con pronombres neutrales. Pero ya que salí como solo pronombres ella, solo usa ella, es más fácil. De vez en cuando me llama él, pero ya sé que no es algo tóxico, es más porque ella está aprendiendo a salir del binario de género, ¿verdad? Ella también está emprendiendo y yo tengo mucha esperanza, fe y amor para mi mamá por su propia vivencia, ¿va? Pero cuando salí del closet de mi padre, él estaba bien en shock. No quería como aceptarlo. Él me dijo, ¿por qué merezco a tener un hijo transgénero? Y estaba llorando. Y yo no lloré. Yo casi, yo estaba mirándole como, güey, ¿en serio? O sea, porque todo el mundo no es para ti, güey. Todo el mundo no está rodeando para ti, señor. O sea, hay cosas más grandes de ti. Y tú pensando que el mundo te está haciendo daño, hacerte un hijo transgénero, realmente es una vergüenza. O sea, señor, como aplácate. No, no es tan serio. Tu vida no es tan especial que Pero qué ahorita. doloroso escuchar eso, ¿no? Sí, fue doloroso, pero mi papá ha actuado en maneras muy peor de eso. So, como que para mí no era algo tan, no estaba sorprendida. Básicamente no estaba sorprendida. A este momento, él sí ya me llama ella.
Ya me llama ella, pero todavía sí está como cambiando. Ella, él. Y en realidad, pero yo no hablo mucho con él, so yo no tengo, yo no estoy enfrentando eso mucho. Y ¿Y pues hablas sí. mucho con tu mamá? Ay, sí. Es mi mamá. Entonces tu mamá ya te ha aceptado. Sí, mi mamá me acepta, pero ella está trabajando en su propia. Sí. En su propia vivencia de desaprender el binario de género. Entonces tu relación está floreciendo con tu mamá, floreciendo. Sí, sí está. ¿Y tienes hermanos, hermanas? Sí, y todos me llaman ella, o sea, es bien chido, yo tengo una familia que me apoya mucha. Pues mi familia más cercana, como mi familia inmediata, o sea, porque mi hermano y mi hermana y mi mamá es mi familia que yo hablo más, o sea, mis tíos, mis tías, todo partes de familia todavía utilizan él cuando hablan de mí, soy yo ni hablo con ellos, o sea, yo no voy para la casa en el Día de Gracia, yo no voy para la casa en el Navidad, o sea, yo no los quiero mirar porque, güey, estoy presentándome totalmente femenina y tienes la audacidad a llamarme él, güey, eso es tu problema y yo no me voy a poner en una situación donde yo voy a estar en dolor cuando todo el mundo que yo estoy enfrentando, hasta me dice ella, hasta yo he experimentado acoso sexual de hombres porque me están viendo como una persona femenina que tiene debilidades y que me pueden acostar. Y bueno, estoy enfrentando el mundo como una persona femenina. Y cuando voy a la familia, me quieren llamar él, no, güey, yo no voy a ¿Verdad? dejar. Yo no voy a dejar que ustedes me quiten mi poder y mi Sí. vivencia solo porque son un bola de ignorantes y yo no lo voy a aceptar. So, así es con mi familia ahorita. ¿Qué podemos hacer con la gente con nuestra cultura? Porque la misma cosa me pasa a mí y veo que las gentes blanquitas no tienen nuestros problemas como nosotros tenemos. Entonces, ¿qué crees que necesita nuestra cultura para ayudar a la gente a aprender más de diferentes géneros o diferentes personas? Pues realmente creo que vivimos, particularmente vivimos en una sociedad patriarcal, ¿verdad? Todas las sociedades en el mundo son patriarcal, Sí. pero es bien importante a hacer discursos sobre cómo el patriarcal está tan enrodada en las vivencias de las personas de América Latina. Y digo eso porque estadísticamente, en Latinoamérica es donde ocurran el porcentaje más alto de feminicidios y de transfeminicidios. Y tiene totalmente, lo tienes a totalmente basarlo en la actualidad, que el patriarcal está por dentro de todas, todos y todes. Y Sí. eso es más, ¿cómo vamos a enfrentar una sociedad que piensa que ser un hombre heterosexual y a servir los hombres heterosexuales es la cosa más importante del mundo? So, eso es una cosa que tenemos que desconstruir primero antes de hasta enfrentar el tema de ser que pueda amar a personas trans, porque amar a una persona trans es decir en la cara del patriarcal, perdón, amar a una persona trans es decir enfrente del patriarcado que no vales. El patriarcado no vale, el patriarcado no va diseñar cómo voy a vivir mi vida y yo voy a amar y apoyar mis amiguis trans, mis aliadas trans, mis amores trans.
Enamorarte con una persona trans es un acto radical porque vivimos en un sistema cisgénero, patriarcal, supremacía blanca, que dice que las personas trans son el otro. Las personas trans son otra cosa, otra vivencia que no debe existir. Y para primero enfrentarnos en una manera saludable y la liberación de personas trans, necesitamos enfrentarnos al patriarcal. Y eso es súper difícil cuando familias mexicanas dicen que, por ejemplo, si eres el primer hombre de la casa, güey, puedes ir a escupir en la cara de una chica en el calle y después en 5 minutos tu mamá te está haciendo la comida sin hablarte de lo que hiciste. Eso es la mentalidad de mujeres mexicanas, güey. Es súper pesado, es un insulto a las personas que están enfrentando el patriarcal. Y bueno, ¿Verdad? eso es como yo me siento. Eso es como yo me siento, es mi opinión. Y pues sí. Sí, va a ser súper difícil. Hasta a mí me dio miedo hacer el podcast en español porque me tardé 6 meses de hacerlo en español porque tenía miedo a salir del closet de ser transgénero, con mi gente. Porque yo sé que es súper difícil con nosotros, pero si yo no lo hago, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer, verdad? Uno tiene que step up, ¿verdad? ¿Qué tipo de apoyo le podemos dar a la gente que están en el closet ahorita? Bueno, pues antes que diga un consejo o algo así, yo quiero decir que este tema del closet es un poquito arcaica Sí. porque obvio, en los movimientos de los 60 y los 80, salir del closet fue fundamental para fortalecer un movimiento LGBT y AQI más. Fue fundamental, o sea, era súper crítica, era necesario. Pero ahorita creo que creo que el problema con la representación es que nos pone en sitios de violencia ya. O Sí. sea, muchas gentes ya saben que las personas trans existen, que las personas LGBTIQ y más existen, y la representación ya no tiene el mismo como efecto ya. Porque después las personas están utilizando nuestras identidades y todas cosas que pasan cuando las personas trans salen del closet. Pero realmente la única cosa que yo quiero decir es que si te quieres a quedar en el closet por maneras de seguridad, ahí quédate, todavía nuestras aliados, nuestras camaradas, los queremos. O sea, yo voy a seguir queriendo a personas que están en el closet. Pero, ¿qué a mí quiero decir? Pero es importante, por favor, que vives sin disculpas. Es importantísimo vivir sin disculpas, sin barreras y vivir para tú misma, tú mismo, tú misma. Porque el primer paso de enfrentar el transfobia, enfrentar el homofobia, es enfrentar el transfobia, la homofobia que existe dentro de ti. Ese Sí, ¿verdad? es el primer paso, porque vivimos en una sociedad transfóbica, vivimos en una sociedad homofóbica, y todas estas fobias están internalizadas y internalizadas adentro de nosotros. Sí. No debes nada a nadie si no quieres salir del closet. Pero debes algo a tú misma, tú mismo, tú misma, a vivir una ¿Verdad? vida de fortaleza, de Auténtica. lleno, sí, una vida auténtica y llena de abundancia. Sí. Y eso es lo que quería decir. Pues muchísimas gracias, Celestial, por su tiempo y wow, qué bonito hablas y me daste mucha, mucha información para la gente y para mí y felicidades con tu fuerte espíritu que tienes. Y además, ¿tienes unas preguntas o algo más que le quieres decir a la gente? Pues la lucha sigue, amigas, amigos y amigues. ¡Siguen luchando!
Muchas gracias por tu tiempo celestial. Gracias a ti. Chao. Chao.